Nos complace saludarles en esta tarde, noche de viernes, de este viernes 22 de abril del año 2016. Gracias por seguir la señal de Tomasvisión. Esta es la edición de su noticiero Vivencia Informativa, en donde tendremos importantísima información para todos ustedes. Por supuesto, nos complace decirles que tenemos información desde el municipio mágico de Gilitla, obras públicas de Tamazunchale, por supuesto, información importante de Matlapa, una entrevista con Cristian Emanuel Morales, además del señor Rodolfo Jongitud, Cruz del Rosal y Congreso y Gobierno del Estado. Esta es la información para este día. En el pueblo mágico de Gilitla, la autoridad municipal que encabeza Javier Pacheco Sánchez, en rueda de prensa se reunió con representantes de la industria restaurantera y hotelera con la finalidad de promover foros de información y capacitación en estos importantes rubros y de esta manera mejorar la atención al turismo, en donde Gilitla es el líder en la región huasteca y en el estado, al lado del otro pueblo mágico, Real de 14. Escuchamos el mensaje del licenciado Eduardo Enríquez Morales, presidente de la CANIRAC en el estado. Estamos queriendo hacer la invitación inicialmente a todo el grupo de hoteleros y restauranteros de la región sur de la Huasteca para una expo proveedores que vamos a hacer en San Luis Potosí. Esta va a ser la tercera expo proveedores, de los cuales sí nos gustaría mucho que ya formen parte todo este sector turístico, que es mucho que tenemos en esta región de la Huasteca, esta Huasteca Sur, que asistan, que estén presentes con productos de ustedes. Ahorita platicando con el presidente Javier, estamos viendo el tema del café, el tema de otros productos que podemos tener en la expo, que obviamente aquí en la Gilitla, pues lo que más se vende o se ve es la marca Gilitla, la marca del café de Gilitla, ¿no? Eso es lo que podemos llegar a poder exponer, tener este café que tiene una calidad estupenda, que me estoy tomando ahorita, poderlo hacer llegar a todos los restauranteros. Empecemos por lo nuestro, en San Luis Potosí. En San Luis Potosí vamos a tener esa expo los días 19 y 20 de mayo, en un horario de 10 a 20 horas en el centro de convenciones, allá el que está en el Boulevard Roche Cordero. En ese lugar tenemos una exhibición de 1920 metros cuadrados, en el cual vamos a tener, además de las empresas que están exponiendo su equipamiento, maquinarias, materias primas, insumos y todo lo que conlleva tanto para gastronomía como para hotelería, así como para panificación, o sea, panificadores, que también estamos en conjunto haciendo este evento. Vamos a tener para todo tipo de negocios que se dediquen al área turística. Nosotros, como CANIRAC, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí y la CANAIMPA, que es la de los planificadores, pues realmente nos complace poderlos invitar, poder esperar a que vayan realmente desde aquí, desde estas zonas de nuestra Huasteca Potosina, a ver todo lo que podemos exponerse y todo lo que podemos llevar, a la vez de que podamos exponer. Vuelvo a repetir, es muy importante exponer ya nuestros productos. Nosotros tenemos, aparte, unos cursos ahí que vamos a tener, capacitaciones, vamos a tener desarrollo de talleres, vamos a traer de México gente que maneja el chocolate para hacer repostería, para hacer diferenciación. Esto estoy hablando de una cocina normal, común y corriente, ya le llamo así común y corriente porque no es la gastronomía típica regional. Así como a su vez estoy en contacto con el Conservatorio de la Gastronomía Mexicana, que tenemos una presidenta en San Luis Potosí, para poder llevar estos productos que ya ese conservatorio haya venido a investigar aquí a la zona Huasteca Sur, a la Huasteca del Norte y las otras regiones de nuestro estado, ha ido buscando todas esas recetas, todos esos secretos de la gastronomía, que puedo repetir, viene desde muchos años, y ya tiene un acervo muy, muy importante, y eso lo vamos a presentar. A su vez vamos a tener un concurso de gastronomía, un concurso culinario, y ese concurso lo que va a llevar va a ser puros platillos regionales. Obviamente que ahí sí ya vamos a incluir el altiplano, la zona media, la zona centro y la Huasteca. Pero obviamente, y por la excelencia que la comida huasteca siempre ha tenido, muchas escuelas van a escoger platillos huastecos. Y ahí vamos de la mano con el Conservatorio de la Gastronomía Mexicana para que podamos tener esa particularidad de poder hacer
con las materias primas endémicas de cada región, ese platillo. Ese platillo salió por eso, por las materias primas endémicas, ¿sí? La Canirac está tratando de llevar este año y fomentar al 100% nuestra gastronomía, la gastronomía de San Luis Potosí. Esto significa jalar todo lo que sabemos, empujar, ir a todavía, a pesar de que el conservatorio ha hecho muchos esfuerzos, yo sé que todavía hay secretos. Aquí la otra vez que vine, que el presidente me hizo favor de invitarme al Día de Muertos, al Todos Santos, estaba viendo ahí un platillo que nunca lo he probado. Y se lo platiqué a la persona que estaba ahí encargado en el área de turismo de aquí de Gilita, y dije, oye, ¿ese platillo qué es? Entonces, creo que nos falta mucho. Mucho por mostrar, tenemos muchas materias primas aquí en la zona de Gilitla, y hablo de esta zona, de la zona sur, que bueno, se da de todo tipo de frutas, un café, piñas, bueno, mucha gente no sabe lo que tenemos aquí. Entonces yo creo que eso es lo que les pongamos y que lo saquemos a reducir. Tenemos posibilidades de traer muchos cursos para meseros, para cocina, y no significa que cocina perdamos nuestra autenticidad, al revés, mejorarla, potenciarla, ¿sí? Con equipamiento. Tenemos cursos de meseros, tenemos muy importante el curso que se da de la norma 251 de la Secretaría de Salud. Ese curso lo que nos viene a traer es de que ustedes conocen el distintivo H que da la Secretaría de Turismo. Este distintivo H maneja una parte de alimentos. Si nosotros tomamos el distintivo H y la norma 251 en la parte de alimentos ya está válida. O sea, algo que nos obligan a los restauranteros a hacer ese curso, ya es una parte válida para tomar, para que sigamos con el distintivo H. Pues estamos programando para los primeros días de mayo una visita a Tamazunchale. No queremos dejar fuera a Tamazunchale, que yo sé que pues es un todo aquí, pero Tamazunchale también es una ciudad grande, ya tiene sus 100,000 habitantes prácticamente. 120,000. Ya 120,000, bueno, para que me queden 100. Han crecido tanto, también tienen mucha hotelería y tienen gastronomía, aunque de hoteles, yo no me acuerdo de dos, he estado ahí. En su intervención, Javier Torres Hernández, presidente estatal de la Asociación de Hoteles, agradeció la anfitrionía del alcalde Javier Pacheco, expresando que realizan un esfuerzo en conjunto con la Canirac, teniendo mucha empatía con hoteles y restaurantes, siendo necesario trabajar de la mano mediante capacitaciones, comentando además sobre las actividades que habrán de realizarse en la Expo La Industria Hotelera. Antes que nada, agradecer la anfitrionía aquí del alcalde Javier Pacheco, que nos recibe aquí en Gilitla, y agradecer la presencia de todos ustedes. Pues como ustedes bien les platicó Lalo Morales, estamos haciendo un esfuerzo conjunto, la Asociación de Hoteles y Canirac. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos mucha empatía en todo lo que manejamos. En muchos hoteles tenemos restaurantes y definitivamente muchas de las capacitaciones, de algunos programas que mencionó él, podemos hacer sinergia y está trabajando de la mano. Entonces, una parte importante es esta. La otra, ya lo mencionó la Expo, vamos a tratar también de tener proveedores de la industria hotelera, que son amenidades, los que son blancos, los que son equipos de lavar, este tipo de maquinaria especializada para el sector hotelero. También software hotelero, para que los hoteles puedan manejar la administración de su hotel. Queremos impulsar la gastronomía de manera importante. Ya se están haciendo esfuerzos hoy día a través del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado, en cual participa la Asociación de Hoteles. Tenemos una campaña en 2016 de San Luis Potosí, tu destino por. ¿Qué vamos a estar manejando aquí? Por naturaleza, por cultura, por tradición. Y una parte importante de esta promoción turística va a ser por sabor. Entonces, estamos conjuntando esfuerzos para impulsar la gastronomía potosina. Definitivamente también otro de los objetivos que tenemos es el incluir todos los insumos y materias primas del Estado
en las cartas de los restaurantes y que sirvan también la materia prima para desarrollar toda esa gastronomía potosina que es muy importante para nosotros. Queremos que en los bufetes de los hoteles de cadena tengamos gastronomía potosina, no únicamente lo tradicional, ¿no? Que realmente nos distingamos. Ustedes ven destinos como Oaxaca, en donde llegan a un restaurante y les ponen una carta de mezcal. Antes de ofrecerles un whisky, un brandy, cualquier otra bebida, les ofrecen un mezcal. Igual, al momento que les presentan su carta de alimentos, lo primero que les presentas es una carta de moles. Entonces creo que por ahí tenemos que empezar nosotros por valorar lo que es nuestro y definitivamente impulsarlo en primera instancia. Entonces, este trabajo lo estamos haciendo de manera conjunta a fin de que podamos impulsar la gastronomía. Y también les quiero comentar otra parte importante en donde vamos a unir esfuerzos junto con las cámaras empresariales, en este caso Canaco, Coparmex, algunas otras, Canaero. Es un programa federal que se acaba de dar a conocer el pasado viernes por el Secretario de Turismo de la Madrid, en donde se viene a impulsar el turismo en México. Este programa se llama Viajemos Todos por México. Vamos a impulsar en las temporadas bajas. Nosotros, a través de un estudio que realizó la Secretaría de Turismo Estatal, se determinó que hay que impulsar también esas temporadas bajas que se tienen en algunos destinos. Lógicamente vamos a bajar ese paraguas nacional a un paraguas estatal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar paquetes de bajo costo impulsados con créditos tanto de Fonacot como de Issste. Toda esta gente que puede viajar en temporadas, no necesariamente vacacionada, darle créditos para que puedan hacerlo. Aquí, ¿cuál es el punto? ¿Por qué venimos nosotros a, ustedes lo ven, abandonando la IP, un proyecto de gobierno? Porque creemos firmemente que la iniciativa privada debe participar y comprometerse con este tipo de proyectos y dar los lineamientos por dónde queremos que se hagan las cosas. Porque si no, lógicamente se hacen únicamente con criterio de gobierno. Y no está mal, al final de cuentas es un criterio. Aquí el problema es que muchas veces no se alinea con los objetivos de la industria. Lo que queremos es precisamente tomar estos proyectos como estos, involucrar a nuestras autoridades, sumarnos a este proyecto de tal manera que funcione lo mejor posible para lo que es la industria turística. Entonces, este es un proyecto muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer a nivel estatal? ¿Qué proponemos? Es muy importante, vamos a tener una próxima reunión en donde vamos a traer las agencias de viajes del interior del estado, en donde vamos a promover en la capital el flujo hacia estas zonas del interior del estado. Muchos potosinos salen a Zacatecas, a Aguascalientes, a León de compras, San Miguel de Allende, y no vienen a lo que es el interior del estado. Queremos enseñarles el caminito. Lógicamente vamos a trabajar con agencias, con operadores turísticos, vamos a trabajar mucho con escuelas, eso es un impulso que queremos darle, y donde necesitamos ese apoyo institucional por parte de las autoridades y los municipios. Aquí le hago la invitación al alcalde, donde nos apoyen a estar yendo a visitar incluso universidades, instituciones privadas de educación, en donde realmente convenzamos a la gente de que venga a esta zona y queda turista. Yo creo que hay muchas oportunidades. Nosotros vemos que todo lo que es de la Huasteca puede haber un crecimiento muy importante. Hay proyectos importantes por parte de la Secretaría de Turismo y nosotros estamos apoyando. Y lógicamente queremos que a esto se sumen definitivamente los municipios, tanto en la cuestión de promoción, que dicho sea de paso, vamos a tener el tianguis turístico próximamente, vamos a participar en él, y ojalá los municipios se sumen a este esfuerzo. En su turno, Carlos Solares Sánchez, vicepresidente de los hoteleros de la zona Huasteca, y la licenciada Lilia Lara Compeán, presidenta de los hoteleros de Ciudad Valles, hicieron saber que aquilatan todas las riquezas de los atractivos turísticos, sabiendo de la importancia que esto reviste para
para la economía de la zona de Ciudad Valles y lugares aledaños donde se impulsa el turismo. Estos son sus mensajes. Pues en nuestra parte hemos aquilatado en todo lo que vale toda la extensión que tenemos de atractivos turísticos. Sabemos de la importancia que esto reviste para la economía de la zona. Hemos estado en algunas discusiones acerca de qué es más importante la región de Valles y zonas aledañas, si la caña de azúcar o el turismo. Sin embargo, en lugares como este vemos que es de los sitios más visitados, es de acuerdo a las estadísticas de esta Semana Santa que acaba de pasar, el lugar que mayor número de visitantes tuvo en la zona huasteca, después el Tamul, Sótano de Golondrinas y Tamazopo. De ahí entonces la importancia que debamos unirnos junto con los restauranteros, que los hoteles de aquí de Gilitla se reúnan con nosotros, que hagamos una causa común, que tengamos un equipo de todos los hoteles de la Huasteca, Tamazunchale, Tamuín, o sea, todos aquellos que tienen vocación turística en sus destinos. De esta manera podemos nosotros crear una asociación de hoteles más fuerte, que podamos participar más de los programas de gobierno, y junto con todos aquellos que nos dedicamos a esta actividad del turismo, así como las operadoras de turismo de aventura, de turismo extremo, que tengamos una causa común para que podamos mejorar. La Huasteca es un destino que cada vez cobra una mayor importancia, y por lo tanto necesitamos buscar ofrecer al turista mejores condiciones, mejor atención, para posicionarnos como lo que queremos ser, el lugar número uno de turismo local y, por qué no, internacional en la Huasteca Potosina. Quiero felicitar al presidente, muy en especial por este documento. Yo también he tenido oportunidad de estar en la dirección de turismo con Charo, que está también en la dirección de turismo de Ciudad Valles. Bueno, que nos invitó el director de turismo del Naranjo, el gerente del Hotel del Valle. Y la verdad, yo quiero felicitarlo porque es un esfuerzo muy importante, y también a su director de turismo. No es fácil a veces apostarle al inglés. Primero que nada, porque luego dicen que nada más es el 10% de turistas extranjeros los que nos visitan, cuando aquí en Gilitla pues no es una cantidad un poco mayor, un porcentaje mayor. Pero qué bueno, porque este es un buen documento, y sobre todo, que bueno, tiene para ampliar, pues tiene el Face de la Dirección de Turismo, tiene el Face de Gilitla, Experiencia Huasteca, tiene en Twitter y una página de internet. Bueno, yo creo que este esfuerzo, de verdad, yo se lo reconozco, presidente. Tengo muchísimos años en la danza de turismo, que me encanta y me apasiona, y yo creo que hay que reconocer cuando las personas hacen bien las cosas. Felicidades, gracias. Enhorabuena, y sobre todo, como lo dijo el señor, la gente quiere venir a Gilitla, y no, a veces no hay el suficiente hospedaje. Esto permea a los diferentes municipios que están muy cercanos a ustedes, entonces también les beneficia a ellos. Entonces, qué bueno, ojalá y siga de verdad con ese impulso a la actividad turística. También trabajo con el diputado Vera, y bueno, estamos ahorita elaborando unas políticas públicas precisamente en materia turística, y bueno, es por eso que me sigue interesando mucho esta actividad. Muchísimas gracias y felicidades. Por su parte, el presidente municipal de Gilitla, Javier Pacheco Sánchez, habló sobre lo fundamental que tienen las capacitaciones destinadas a otorgar un mejor servicio a los turistas, buscando la manera de cómo inyectar recursos extras, tanto del municipio como del gobierno federal, mediante algunas remodelaciones en restaurantes y hoteles. Y esto será de gran utilidad, no solo para Gilitla, sino para toda la Huasteca, comentando también sobre su viaje realizado a Japón para promover a este pueblo mágico. Pues primero que nada, como lo comentaba ahorita, ¿no? O sea, que darles capacitación para poder prestar un mejor servicio. Y no solamente eso, ¿no? De ver de qué manera, cómo podemos inyectarles algún recurso extra, tanto del municipio como federal, ¿no? De inyectarle en algunas remodelaciones, posiblemente ya sea restaurantera o hotelera, ver de qué manera los podemos apoyar, para que tengan y puedan ofrecer un mejor turismo, un mejor servicio al turismo. Yo creo que es muy importante para el municipio, no nada más para Gilitla, para toda la Huasteca. Como ya les mostraba, pues yo vengo de regreso de un viaje a Japón, donde estuve 7 días por allá, y aproveché a promover no nada más Gilitla, promover lo que es toda la Huasteca, ¿sí? Entonces, pues tenemos que hacerlo, decirle qué le ofrecemos aquí,
pues no nada más es Gilitla, ¿no? A promover lo que es desde Valles, el Naranjo, Aquismón, todos esos lugares tan hermosos, y créanme que la gente se quedó muy impresionada, porque es un lugar donde hablan inglés, tengo el gusto de saber inglés, que hablo inglés, pues entonces me comunicaba con ellos en inglés, ¿no? Entonces, pues es algo muy importante. A veces mucha gente dice, ¿qué vas a hacer allá? Pues ¿qué voy a hacer? A buscar el turismo que genera un derrame económico. Que eso es lo que queremos, que vengan aquí a la Huasteca, a que genere ese derrame económico para que la gente viva un poco mejor. Y con el apoyo de nuestros amigos aquí, de Eduardo, ¿verdad?, de Javier, pues que nos vienen a asesorar para dar un mejor servicio, pues qué mejor. Ojalá que la gente también del pueblo quiera mejorar un poquito. Si mejoramos, pues el día de mañana pues vamos a decir, vamos a Gilitla, ya nos atienden bien, los hoteles están en excelentes condiciones, pues queremos acapararlos aquí. Que no se nos vayan. Como me decía la presidenta de Jalpan, oye Javier, no seas malito, mándame un poquito de turistas, pasan, ¿dónde queda Gilitla? Les digo que para allá no, si se regresan a Gilitla, dice. Entonces, tenemos ese, Gilitla es punta de lanza del turismo. Entonces, estamos echándole, yo en lo personal, todo, ¿verdad? Todo lo que se puede para atraer ese turismo. Pero ¿cómo podemos mantenerlo aquí en Gilitla para que genere más ese derrama? Porque llegan a las cosas y se nos van, y nomás vemos que pasan así, mira, nos enseñan el billete, dicen adiós, 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 ahí nos vemos. Entonces, pero si nosotros tenemos espacios, tenemos restaurantes adecuados, barecitos, lo que sea, pues la gente va a venir, hasta la misma gente de la Huasteca. ¿Por qué? Porque tenemos un clima tan hermoso, estamos bendecidos, Gilitla, por su situación geográfica, ¿verdad? Pues es un lugar hermoso, natural. Y comentaba ahorita Georgina lo del agua, pues el problema, pues es un problema que viene de años atrás, que ya tenemos un proyecto buenísimo, que le estamos dando seguimiento. Y te comento, ¿verdad?, te contesto también esta pregunta, porque si es un proyecto bien importante, que viene del nacimiento a Petsco, que lo han dejado y le han invertido dinero, pero no han aplicado el recurso, se lo han volado, ¿sí? Entonces es un proyecto que ya tiene más de 12 años que se inició, desde que iniciaron ese proyecto, y un proyecto bueno. Nosotros vamos a, en este año, primeramente Dios, vamos a resolver ese problema, y vamos a resolver un poquito más el problema del agua, del abastecimiento de agua para el pueblo de Gilitla. Pero yo tengo otra mejor idea. A mí me gustaría que se hiciera alguna presa, hacer un estudio aquí para poder abastecer no nada más a Gilitla, a toda la Huasteca, ¿sí? Y aparte pues generaría pues más fuentes de empleo, más otro atractivo turístico, y resolvería el problema. Es una propuesta que le voy a hacer al gobernador, porque sí estamos hablando ya de un buen gasto fuerte. Entonces, pero hay que pensar en grande, o sea, yo soy de las personas que pues pienso en grande, ¿sí? Irse a lo mejor, dices, ¿por qué Japón? Pues sí, país número uno, ¿no? O sea, que a nivel mundial, pues, y yo ya me di cuenta, luego platicamos de esos temas. Y voy a compartir un poquito las experiencias. Los terremotos también. Bueno, los terremotos aparte, sí, ¿verdad? Eso es lo que sí no me gustó. Porque estábamos apenas a punto de descansar y trum, ¿verdad? Les tocó a un promedio de 56 kilómetros de donde yo estaba, donde estaba el epicentro. Entonces, pues sí estuvo un poquito fuerte. Yo pensé que se iba a caer el edificio, pero gracias a Dios no pasó nada, ¿no? En tres ocasiones. Entonces aquí estamos, y yo de verdad les agradezco mucho su presencia, muchas gracias por compartir, por todo pues estos datos que nos tienen, ¿verdad? Yo siempre estaba pensando de qué manera bajar un pequeño recurso, un proyecto para los hoteleros, restauranteros, para que mejoren su trabajo, no sé, para que mejoren su servicio más que nada, y para que vayamos creciendo, desarrollándonos, que no nos quedemos estancados. Gilitla tiene para mucho más, ¿sí? Yo voy a poner de mi parte todo lo que tengo, y yo sé que los hoteleros también van a poner de su parte, porque les conviene, nos conviene a todos. Queremos ser un municipio competitivo, pues a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional, ¿por qué no? ¿Verdad? Vuelvo a decir, yo soy un grande, pienso en grande, y lo serás un día. Entonces yo sé que Gilitla vamos dando pasos agigantados, y espero que nuestra gente en el pueblo pues lo entienda, ¿no? Y yo sé que lo entienden, y queremos, los que queremos a Gilitla, lo entendemos perfectamente. Así es que bienvenidos, y pues muchas gracias a toda la prensa, y aquí estamos a sus órdenes. En un momento continuamos, pero antes escuchemos los mensajes de nuestros patrocinadores.
Este es el mundo en el que vivimos. Y este mundo necesita héroes. Necesita gente preparada. Te necesita a ti. Tú tienes el poder de transformar al mundo estudiando Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Como ingeniero ambiental, podrás resolver todos los problemas del medio ambiente implementando las mejores estrategias sustentables que las empresas de hoy demandan. Prepárate en una de las carreras más innovadoras y demandadas en México y el mundo, en instalaciones de primera y con los profesores más capacitados de la región. Desarróllate en un ambiente lleno de diversión, compañerismo, deporte y arte. Tú tienes el poder de elegir tu futuro y el del planeta Tierra. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. Más rendimiento, más tecnología, más estilo, más desempeño. Motos Yamaha. Reduce tus tiempos de traslado y ahorra combustible. Nuestra marca cuenta con prestigio internacional que te garantiza total calidad. Además, contamos con una moto acorde a tu estilo y necesidad. Motocross, motonetas, de trabajo, deportivas, urbanas. También contamos con servicio de taller y de lavado. Queremos apoyarte y por ello contamos con financiamiento a 6, 12, 18 o hasta 24 meses. Aceptamos tarjetas de crédito. Motos Yamaha, Carretera San Martín, kilómetro 1, Zacatipán, Tamazunchale. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión. Bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. A favor de la salud de los potosinos. El Congreso del Estado modificó la Ley de Salud para que sean atendidas las mujeres embarazadas que presenten urgencia obstétrica. Además, para que en los planteles educativos se tomen medidas preventivas en sobrepeso y obesidad de alumnos y evitar enfermedades crónico-degenerativas. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. La salud es primordial en la familia. Por ello te ofrecemos excelentes precios y constantes promociones. Farmacias Farma Pronto, la botica del pueblo. Visítanos en cualquiera de nuestras direcciones. San Miguel, en la del Jardín, en el Mercado, en Zacatipán y en el Boulevard. Para atenderte mejor en nuestra sucursal del Jardín, estamos a tus órdenes las 24 horas. Además, contamos con servicio a domicilio en el teléfono 362-1162. Farmacias Farma Pronto, la botica del pueblo. Esta es una recomendación para las amas de casa. En Carnicería La Granjita del Barrio del Carmen, si pide carne blandita y fresca, la tenemos. Chicharrón de cerdo y res, pollo fresco, cecina, tibón, arrachera, chorizo, un extenso surtido de cortes de carne de la mejor calidad para usted, señora. Carnicería La Granjita, Avenida Morelos, esquina con 12 de octubre, en el Barrio del Carmen, en Tamazunchale. La esperamos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¡Ey! ¿Se lo comió? ¿Qué se comió? El token. Sí. Como que lo veo. Ahora el token está dentro de tu celular. ¡Wow! Ahí está el token. Banorte presenta su nuevo token celular Banorte. Realiza cómodamente tus operaciones bancarias en línea, más fácil y con mayor seguridad. Banorte Móvil, siempre a la vanguardia. Banorte, el banco fuerte de México. Las empresas necesitan de profesionales que les ayuden a conseguir sus metas. Para ello necesitan gente creativa, innovadora y emprendedora. ¡Te necesitan a ti! Tú tienes el poder de llevar a cualquier empresa al éxito estudiando Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Como ingeniero en gestión empresarial, podrás desarrollar estrategias de negocios e innovar procesos que llevarán a las compañías a triunfar sin importar el tamaño, giro o mercado. Prepárate en una de las carreras más demandadas de México y el mundo, en instalaciones de primera y con los profesores más capacitados de la región. Desarróllate en un ambiente lleno de diversión, compañerismo, deporte y arte. Tú tienes el poder de elegir tu futuro y el de las empresas del mañana. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú, decide TEC. Regresamos con la información. El director de Obras Públicas de Tamazunchale, licenciado Ángel Che Flores, expuso que cuenta con un área operativa, plomeros y electricistas para atender algunas averías en instituciones educativas, delegaciones municipales o dependencias de gobierno, siendo necesario realizar solicitudes a la presidencia con atención a Obras Públicas y así poder agendar los trabajos, programarlos para las que las direcciones de Obras Públicas los pueda atender. Bueno, antes que nada saludarlos con el mismo gusto de siempre a la empresa de Tamazvisión, asimismo a los televidentes que utilizan este medio de comunicación para que en su momento nosotros como funcionarios y servidores públicos podamos informarles de las actividades que estamos realizando día con día, semana con semana y mes con mes aquí en la Dirección de Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento de Tamazunchale. Bueno, pues platicarles también, aquí es una invitación que se hace en este caso a las instituciones educativas principalmente, algunas dependencias de gobierno, asimismo vayan a las localidades que se pueda dar esta información, difundir y aquí en la cabecera municipal comentarles que contamos con un área también que es el área operativa, contamos con algunos plomeros, asimismo con electricistas. ¿Para qué? Para que en su momento si hay alguna avería en las instalaciones educativas, en alguna delegación de nuestras localidades aquí de Tamazunchale y algunas dependencias de gobierno, bueno, acudan aquí a la Dirección de Obras Públicas. Cabe mencionar que debe de hacerse una solicitud dirigida al presidente municipal con atención a su servidor como director de Obras Públicas, licenciado Ángel Che Flores Cruz. Con esto nosotros hacemos una agenda, programamos y vamos enlistando en el sentido de que primeramente conforme vayan llegando las solicitudes, bueno, se agendan, se programan y en su momento, bueno, personal de aquí de la Dirección de Obras Públicas pueda atender, primeramente hacer una revisión, una supervisión de las instalaciones, ya sean eléctricas o en su momento sanitarias, y bueno, ver si hay alguna avería. Cabe mencionar que, bueno, sobre la agenda que podamos generar, bueno, se irán programando para que los compañeros en cuanto a mano de obra estén atendiendo este tipo de situaciones. Sí, claro, lo que te comentaba ahorita es una de las actividades y acciones que realizamos en la Dirección de Obras Públicas, más sin embargo, sí hay un cúmulo de solicitudes, cabe mencionarlo, como ya se les ha informado, ya sea que cuando estamos atendiendo aquí en las oficinas a la ciudadanía, conforme van llegando, vamos de igual forma atendiendo y vamos programando algunas visitas, salidas, ya sea a las comunidades, aquí a los diferentes barrios y colonias del municipio, en la cabecera municipal, y asimismo cuando hemos estado acompañando a nuestro presidente municipal, al profesor Valdemar Horta López, en las diferentes actividades y giras de trabajo, de igual forma se hacen varios acercamientos, solicitudes y las cuales tenemos que atender como obras públicas. Agradecerle en este caso a los medios de comunicación, de igual forma agradecer a la ciudadanía, a los diferentes comités, en las colonias, en los barrios, toda vez de que, bueno, sabemos que un proceso de obra tiene un procedimiento el cual en su momento ahorita estamos apenas llevando, iniciando, hay que tener un poco de paciencia para que en su momento se vean las obras reflejadas aquí en nuestro municipio.
En el municipio de Matlapa, Claudia Encarnación Aguado, directora del Instituto de la Mujer, dijo que se han conformado 20 promotoras en distintas comunidades con la finalidad de crear una red dando pláticas para prevenir la violencia familiar, agradeciéndole al presidente Edgar Ortega Luján y al ingeniero Adelaido Cabañas de la CDI por aprobar este proyecto. Primeramente, buenos días a todos, querido público del municipio de Matlapa. Juntos con el presidente municipal Edgar Ortega Luján, presidente municipal de aquí del H Ayuntamiento, y con una servidora, Claudia Encarnación, directora del Instituto de la Mujer, estamos conformando 20 promotoras de distintas comunidades de aquí del municipio de Matlapa para conformar una red y dar pláticas de difusión en las comunidades para prevenir la violencia familiar. Y gracias al presidente Edgar Ortega Luján y al ingeniero Adelaido Cabañas de la CDI, fuimos aprobados, el proyecto fue aprobado. El único de los diferentes municipios que se metió la convocatoria fue aprobado el municipio de Matlapa. Y ahora pues ya tenemos las 20 señoras que van a dar capacitaciones en las diferentes comunidades. Hicimos el arranque el día 13 de este mes de abril. Dimos a conocer a las señoras, ¿verdad? ¿Qué función van a tener ellas en las diferentes comunidades para dar sus pláticas? Y se presentó el ingeniero Adelaido Cabañas de la CDI y su secretaria Angelina Cleofas, y estuvo presente el secretario del H Ayuntamiento, Luis Alberto Chavarría, y el síndico municipal Nicolás Mateo Hernández, y una servidora, Claudia Encarnación. Vamos a la red que se va a conformar, se van a hacer talleres, se van a dar pláticas y se va a dar manualidades a las señoras, ¿verdad?, en diferentes comunidades que fueron aprobadas 9 comunidades, que son San Antonio Centro, Tlamaxac, Coyolo, y Ahuehuello, Chalchocoyo, Tamala, Atlamaxal, y Cuaquentla, y Tezqui primero y segundo. Esas 9 comunidades fueron aprobadas. ¿Por qué? Porque en las comunidades es a donde existe más violencia, a donde estamos viendo que hay más probabilidad de violencia, ¿verdad? Y también también estamos conformando también hemos girado convocatorias para también tener una red de difusión de la comunidad de Nexcuay, que se va a conformar con una psicóloga, licenciada, y un asesor jurídico. También aquí en la oficina del Instituto de la Mujer, fuimos aprobados también con una licenciada, asesor jurídico, que se llama Juana, y con una psicóloga, que vienen del Instituto de la Mujer del Estado de San Luis Potosí, ¿verdad?, que tienen su módulo en Tancanwitz. Y ya hemos avanzado mucho, y también pues el presidente, ¿verdad?, el presidente Edgar tiene ese compromiso con todo el municipio de Matlapa para conformar toda esa red con las 20 señoras. El presidente se preocupa, tiene preocupación, ¿verdad?, porque la verdad sí hay mucha violencia. El tiempo que hemos estado llevamos más de 20 señoras que han venido a pedir apoyo, y las estamos canalizando con el jurídico y para darle seguimiento a los problemas, para combatir la violencia. Yo invito a todas las señoras, ¿verdad?, que tengan esa capacidad de venir a pedir apoyo si sufren de violencia en sus casas, ¿verdad?, con el esposo. Aquí estamos para servirles, cuentan con nosotros para apoyarlos, ¿verdad?, porque ese es el problema que hay en las comunidades. Que no tengan miedo, que se acerquen a esta oficina o al DIF municipal a pedir apoyo, y se le va a hacer muy bien atendidos. Gracias a todo el público, y esperando que
que no sea para un beneficio de nosotros, sino que sea beneficio para las comunidades. Y gracias al público de Matlapa, y los esperamos aquí. Y estamos ahora sí que trabajando y a la orden de todos. Una importante invitación a toda la gran región huasteca a la segunda Expo Voto Canaco 2016. Se realizará los días 29, 30 de abril y 1 de mayo en La Udeta a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Recuerde, importantísima exposición de moto Canaco 2016 en su segunda edición a partir del día 29 y 30 de abril, 1 de mayo, desde las 10 y hasta las 6 de la tarde. Tendrá importantísima actividad esta exposición, en donde diferentes comercios de esta gran región tendrán la oportunidad de ofrecerle a usted la oportunidad de observar sus mercancías y, por supuesto, particularmente las motocicletas, aunque también habrá exposición de autos, en donde habrá conferencias, habrá rifas y tendrá usted la oportunidad de llevar su motocicleta a crédito. Aproveche esta gran Expo Moto Canaco 2016. Continuamos con la información. Por su parte, el profesor Luis Santiago Catarina, director del SISDEPI en Matlapa, dijo que realizan trabajos de mejora en el albergue y en las oficinas administrativas gracias a la participación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, siendo esto una necesidad ya que se albergan alrededor de 173 alumnos procedentes de comunidades lejanas y municipios de la Huasteca Potosina que vienen en busca de hacer su carrera o terminar sus estudios en el nivel medio superior. Bueno, en estos días estamos haciendo un trabajo de mejora en las instalaciones del albergue, de las oficinas administrativas, que próximamente ya los trabajos estarán terminados. Gracias a la participación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a través del Instituto de Infraestructura Educativa en el Estado. Esto es una necesidad porque albergamos alrededor de 173 alumnos procedentes de comunidades lejanas de los municipios de la Huasteca Potosina que vienen en busca de una oportunidad de hacer su carrera o terminación de estudios en el nivel medio superior y superior universitario. Y entonces estos jóvenes se quedan en el albergue donde se les proporciona el hospedaje, la alimentación, pero también se les proporciona asistencia médica. Entre otros, también tenemos la oferta de que todos los alumnos albergados tomen un curso adicional de capacitación laboral. En este caso tenemos lo que es la capacitación en corte y confección para lo que es básico, para alta costura, pero también tenemos taller de electricidad para instalaciones residenciales. Tenemos un grupo de alumnos que están tomando el curso de música en lo que es música de viento, guitarras, para la conformación de una rondalla que represente a la institución que tenemos en el SISDEPI. Pero también tenemos la intención de impulsar lo que es proyecto sustentable en el área agrícola pecuaria, porque nos damos cuenta que nuestros campos están totalmente abandonados por la baja de los precios de la venta de los cítricos, de los liches o de los mangos y de otros productos que se producen en la Huasteca. Entonces, para ello, estamos formando jóvenes para que ellos impulsen un proyecto de desarrollo sustentable en las comunidades indígenas. Entre ellos, lo más destacado es la implementación del cultivo y producción de la vainilla, que es una planta alternativa para la zona. Y recientemente, bueno, un grupo de jóvenes que se capacitaron en el Instituto de Capacitación tienen la intención también de impulsar un vivero de producción de la planta de moringa. Moringa es una planta medicinal y por lo tanto tiene un buen precio en el mercado nacional e internacional. Entonces, toda esta búsqueda de mejora, de sustentabilidad, es nuestro deseo para que nuestra zona huasteca, mucha gente nos dice que es rica y la gente es pobre por falta de proyectos que realmente generen beneficios para las propias familias indígenas. Ese es el trabajo que impulsamos
a través de las instituciones que tenemos, como es la secundaria técnica, el bachillerato y la universidad intercultural, en donde tenemos lo que es la especialidad de ingeniería en agronegocios. Entonces, estos son los jóvenes que estamos dando formación y esperamos que en breve se nota el desarrollo de nuestra zona huasteca. Comunicación Social del Congreso del Estado da a conocer las obras y acciones que realizan los legisladores potosinos Esther Angélica Martínez Cárdenas y Héctor Mendizábal Pérez. Ah, claro, vamos a cabildearlo con la fracción. En la próxima reunión que tengamos, pues lo vamos a tocar el tema y lo aplaudo mucho que así lo ha hecho el señor gobernador. ¿Buena iniciativa? Totalmente, yo estoy a favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es que tenemos que ocultar. El que nada debe, nada teme. Y creo que es más sano, ¿no? También para la ciudadanía, que vean realmente que no haya conflicto de intereses, sobre todo, ¿no? Así viene la reforma nacional también y fortalecer los organismos pues de transparencia, en el caso de San Luis Potosí, la CEAIP, es una de las tendencias desde la ley nacional en todos los estados, pues para que estos organismos coadyuven, ¿verdad? La transparencia es un arma muy poderosa contra la corrupción, ¿no? Y si no le damos herramientas, si no le damos elementos para pues precisamente ejercer su función, pues podemos ver llamadas a misa, ¿verdad?, de parte de la SEGAIP, donde piden, solicitan que se dé a conocer la información. Pues hay que darle más facultades y al darle más facultades, más responsabilidades, ¿no? Acuerdos a favor de la salud. El Congreso del Estado aprobó diversas modificaciones a la Ley de Salud para beneficiar a mujeres embarazadas que presenten alguna urgencia obstétrica, independientemente de ser derechohabiente o no de institución médica. Los servicios de salud tienen la obligación de atender de forma inmediata con el objetivo de evitar la muerte materna en nuestra entidad. Otra modificación importante es la que obliga a las Secretarías de Educación y de Salud elaborar plan de prevención de estilos de vida saludable, además de hacerlo conducente en los alumnos de educación básica. Lo anterior con el propósito de reducir los índices de sobrepeso y obesidad en los niños y adolescentes y evitar enfermedades crónico-degenerativas. Se tendrá que dar seguimiento en los alumnos de su peso, talla e índice de masa corporal. Asimismo, deberán expedirse los lineamientos para venta y distribución de alimentos y bebidas procesadas en los planteles para eliminar el consumo de aquellos que no cumplan con criterios nutrimentales. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. En otra información, el conocido activista social, licenciado Cristian Emanuel Morales Azuara, expresó a Tamasvisión que continúa trabajando arduamente para todas las regiones de la Huasteca, ya que los apoyos no tienen límite, existiendo necesidades en todos lados, y de eso se trata, apoyar en todo lo que se pueda, como en los casos de San Martín, Matlapa, Axtla, Tampacán y Tamazunchale, dando a conocer Cristian Emanuel el tipo de apoyos que existen para toda la ciudadanía. Soy el licenciado Cristian Emanuel Morales Azuara. Bueno, antes de todo, pues saludar a todo el público en general, ¿no? A todos los televidentes del programa. Un saludo a los conductores y a Jaime Vigiano, que es un buen amigo. Pues mira, hemos estado pues trabajando arduamente, ¿no? Por toda la región huasteca, porque en realidad pues los apoyos pues no tienen límites, ¿no? En realidad se necesita, hay mucha necesidad en todos lados. Y pues eso es lo que se trata de ir apoyando lo más que se pueda, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuvimos en San Martín, vamos a estar en Matlapa, en Axtla, en Tampacán, aquí en Tamazunchale, e inclusive seguimos haciendo reunión con gente para que, pues obviamente darles a conocer qué tipo de apoyos existen y que pues tengan la confianza en que todo este tipo de trabajo, pues, va enfocado en toda la ciudadanía, ¿no? O sea, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Sí, así es una organización. Bueno, en el equipo que conformamos, pues obviamente se reciben apoyos de todo tipo de asociaciones, ¿verdad? No nada más de una, sino que pues hay diferentes tipos de asociaciones que están dedicadas a apoyar a la ciudadanía, a la gente en general, ¿no? Entonces, pues aprovechamos las gestiones
que se puedan hacer para poder bajar algo a nuestro municipio, algo alterno de lo que es los apoyos de gobierno, ¿no? Porque pues en realidad en esto no existe pues recurso de gobierno, ¿no? Prácticamente es de asociaciones civiles. Bueno, pues hay que dejar ser, ¿no? Prácticamente el gobierno de Tamazunchale en estos momentos pues está en sus proyectos. Hay que esperar a que se concreten aquellos proyectos que han anunciado tanto. Entonces, pues yo pienso que hay que tener un poco de paciencia, mas sin embargo, pues sí existe cierta exigencia por parte de la ciudadanía para que las cosas se concreten, ¿no? Yo creo que hoy en día la política nacional pues ya va más allá en cuestión de transparencia y en cuestión de exigencia por parte de la misma ciudadanía, ¿no? Entonces, siento que la política va avanzando y creo que nuestros gobiernos se deben de ir adecuando a las exigencias de la ciudadanía. Pues simplemente a lo mejor nosotros nos enfocamos en apoyar a la ciudadanía en general, ¿no? Pero pues hay en ciertos modos que hay cierto descontento en algunas personas, porque obviamente pues no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Pero yo siento que no se trata nada más de tener una buena sonrisa o de ser el más bonachón y nada de eso, sino que hay que tener aptitudes para poder ser un funcionario, hay que tener experiencia, hay que tener trabajo, proyección, y va más allá de nada más ser un buen ciudadano, ¿no? Yo siento que en Tamazunchale, yo creo que todos somos buenos ciudadanos, ¿no? Todos somos buenos ciudadanos y somos buenos familiares, por ejemplo, podemos ser buenos con la familia, con los amigos, con los vecinos, pero para poder ser un funcionario público, pues hay que tener, ahora sí que la experiencia, tener en toma de decisiones más que nada. Para llevar las riendas de un pueblo es muy importante tener la capacidad para llevarlo, ¿no? Entonces, por si nos ven en algún lado que estemos apoyando esto y lo otro, pues que se acerquen, no tengan el temor de que vayamos a decirles que no, ¿verdad? Esto va dirigido a toda la población en general y pues que se acerquen. Los requisitos, pues obviamente nada más es tener identificados bien a los beneficiarios, porque obviamente son programas que son de apoyo, no son para vender, ¿verdad? Prácticamente, de hecho vienen unas leyendas en cada uno de los materiales donde dice que prohibida su venta. Claro que sí es prohibida su venta porque no es una tienda de materiales, ¿verdad? Esto es para apoyo a la gente. Entonces, sí se piden lo que es el IFE, lo que se pide, lo que es el recurso más que nada, porque es un subsidio. En todos los programas se aplica hasta un 40% de en ahorro prácticamente en cada uno de los materiales, ¿no? A como lo pueden encontrar en cualquier lugar. Entonces sí, es importante que tengamos la información para nosotros también respaldar esos expedientes con nuestras asociaciones y que vean que no estamos haciendo ningún negocio, porque obviamente en esto no nos llevamos ni un solo peso a la bolsa, ¿no? Prácticamente es directamente de lo que es la asociación hacia lo que es el ciudadano. Por otro lado, el reconocido ecologista tamazunchalense Rodolfo Jongitud Reyes explicó que con las lluvias que se presentan se van a mejorar las cuestiones de la sequía, ya que al parecer vamos a tener mucha agua, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Sin embargo, la lluvia y el sol también traen problemas como la proliferación de los zancudos, moscas, chinches besuconas, por lo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el zancudo. Ahorita con las lluvias que han llegado y que vienen más afortunadamente, por un lado, pues se va a mejorar la situación de la sequía. Parece que ya vamos a tener mucha agua, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Pero también la lluvia y el sol traen problemas, el problema de los zancudos, de las moscas, de la chinche besucona. Entonces, aprovechando este espacio, quiero hacer un llamado a mis amigos que ven este canal, que por favor tengan mucho cuidado, sobre todo con el zancudo. En las casas hay que poner tela mosquitera, en las puertas, en las ventanas. Y si hay un enfermito o tienen un bebé en la casa, un anciano, usen el pabellón famoso. Es para prevenir enfermedades, porque ya sabemos que el zancudo transmite desde paludismo, dengue, ahora el Zika y no sé qué tantas cosas más. Pero además de todo eso, es muy molesto, no deja dormir. Pues está pique y pique, entonces vamos a pedir, repito, el llamado a que la población se cuide, se proteja, de tal manera que no escatimemos dinero en un pabellón, no será tan costoso. La malla sombra o tela mosquitera tampoco es muy costoso.
compren por ahí lo que puedan, pónganlo, repito, en ventanas, en puertas, para que no tengamos el problema de zancudos, de moscas. Y también esto, en la noche nos ayuda, porque fíjate, Tavo, que en la noche las abejas, las avispas siguen mucho la luz, y ahorita con el calor va a haber muchos, ¿cómo se llaman?, enjambres de abejas. La abeja viaja de día y viaja de noche. Entonces, qué mejor que protegernos para que no se le metan abejas o avispas adentro de la casa. Entonces, pongan su pabellón, amigos, pongan su tela mosquitera, su malla sombra, lo que puedan, para que no entren insectos a la casa. Por otro lado, también las víboras, las culebras, también se abortan con la calor. Por aquí en la región hay mucho más mazacuate, mucha lanza, mucha pachita. Yo les recomiendo que no las maten. Si ven por ahí una mazacuata en un jardín, en la casa, donde sea, en la bodega, en su rancho, no la maten. Si les tienen mucho miedo, hagan contacto conmigo, vivo en el balcón. Yo voy, yo agarro el animalito, lo echo en un costal y lo voy a llevar a un lugar pues más seguro, ¿verdad? A su hábitat natural. Pero por favor, no maten las mazacuatas, ni la pachita, ni la lanza, porque son serpientes, son culebras que no hacen nada, son totalmente inofensivas, pero sí ayudan porque comen ratas, ratones, tlacuaches, en fin. También por otro lado, cuidar el agua, ya que pues va a llover aparentemente, ojalá, pero hay que cuidar el agua en los manantiales, en los ríos, en los arroyos, en las zanjas. ¿Cómo? No tirando basura, no tirando animales muertos en estos mantos acuíferos, por favor, la basura en su lugar, los animales muertos también en su lugar, no los tiren a la intemperie ni al, por ahí en ningún arroyo, nada de eso. Y la invitación final es que comamos todo lo más natural posible. Aquí en la región hay mucho nopal, hay sollo, hay quelites. Hay que comer lo más natural posible. Y si pueden, hagan su composta. Yo ahorita ando en esas comunidades, el Grupo de Ecología, Agua, Tierra y Vida que yo dirijo. Andamos en las comunidades promoviendo la composta. Hacerla bien y usarla debidamente. En la composta podemos cultivar todas las hierbas que usamos, las hierbas de olor. Podemos cultivar también algunas verduras que hay aquí en la región, como es el tomate, el chile piquín, chile serrano, la cebolla, el ajo. Todo se da en una buena composta. Hagan su composta, amigos, que consiste de 4 elementos: abono de vaca, de caballo o de borrego, partes iguales también, claro, basura de hoja que hay en el bosque, un poco de tierra y aserrín o cascarilla de café. Con esos 4 elementos hacemos una buena composta y ahí podremos sembrar lo que querramos y todo se da aquí, se da muy bien. Prueba de ello es que donde yo vivo en el balcón, tenemos en traspatio, tenemos en cubetas, en bolsas, matas de jitomate, matas de chile piquín y todo se da muy bien. Yo cuando hablo es porque tengo las pruebas, los invito a que hagan eso porque créeme que no hay mejor manera de vivir sanamente que comer orgánicamente. Hay que comer lo más natural posible, hay que beber mucha agua y hay que moverse. Tenemos que movernos para sudar el poro. Sí, hay que comer natural, lo más natural posible, repito, beber mucha agua, mínimo 2 litros de agua al día y movernos. Hay que moverse, hay que hacer algo en la casa o en el rancho, donde sea. Hay que moverse para que seamos más sanos. Muchas gracias, amigos. El maestro Cruz del Rosal, catedrático del IEIP, con sede en Tamazunchale, manifestó que continúan laborando en este instituto de posgrado en educación, estando contentos ya que recientemente terminaron 2 grupos de maestría, uno en educación primaria del área de integración pedagógica y otro en maestría en educación media superior, campo del desarrollo docente. Esta es la información. Cruz del Rosal, a tus órdenes. Seguimos trabajando en el Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación, el IEIP, en la sede de Tamazunchale. Muy contentos porque recién terminó su programa, o mejor dicho, terminaron 2 grupos de maestría, uno de maestría en educación primaria, área de intervención pedagógica, y un grupo de maestría en educación media superior, campo desarrollo docente. Estamos a la espera de que la Dirección General del Instituto, a cargo del maestro Salvador Quevedo Pérez, nos dé las indicaciones precisas para la ceremonia protocolaria de entrega de reconocimientos y constancias por haber culminado su programa para estos maestros que, preocupados por su formación docente, tomaron la muy inteligente decisión de seguir con su formación académica y hoy
Hoy felizmente ya culminaron su programa de maestría. Seguimos trabajando gracias a la colaboración que tenemos con el CEVETI 187 de esta ciudad a cargo del licenciado Ernesto Álvarez Baltazar, que muy amablemente nos ha dado todas las facilidades para que sigamos trabajando en bien de la educación. Aunque nuestro trabajo es con los maestros, esto redunda en un mejor servicio que se presta allá en las aulas. Nuestro instituto cuenta en este momento con 3 programas de maestría orientados precisamente para cada nivel: maestría en educación preescolar, maestría en educación primaria y maestría en educación media superior y superior. Próximamente estaremos publicando la convocatoria para el ciclo escolar 2016-2017 para las siguientes generaciones de nuestros programas de maestría. Seguimos trabajando los viernes. Nuestra maestría es semipresencial. Se trabajan 9 horas cada fin de semana, 3 horas los días viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche, y los días sábados en una jornada algo pesada, pero que sirve de mucho, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Ha sido algo que nos causó algo de extrañeza, porque nosotros, a partir de la reforma educativa que impulsó el gobierno federal, que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, esperábamos ver incrementada la matrícula, dado las nuevas exigencias y las condiciones que se desprenden de la nueva Ley General de Educación, del servicio profesional docente y de la evaluación externa a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE. Pero la realidad fue otra. La verdad, la matrícula fue muy escasa, o nuestra expectativa fue muy alta, pero se siguen ofertando los programas y afortunadamente hay compañeros maestros preocupados por su formación que siguen acudiendo a nosotros y estudiando. Claro que sí, los invitamos a los maestros que estén al pendiente, ya que en fecha próxima estaremos emitiendo y dando a conocer la convocatoria para el ciclo escolar 2016-2017 con nuestros programas de maestría, que reitero, son programas específicamente dirigidos para los distintos niveles en educación básica, ¿sí? Una maestría en educación preescolar, campo de desarrollo docente; una maestría en educación primaria, área de intervención pedagógica; y nuestra maestría en educación media superior y superior, campo de desarrollo docente también. Agradezco la oportunidad y felicidades también a la dirección del canal. El doctor Juan Manuel Carrera López, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, estuvo presente en la sesión solemne realizada en el municipio de Río Verde, sesión solemne del Congreso del Estado, y esta es la información. Hoy, el Congreso del Estado, al conmemorar el 192 aniversario de su primera sesión constituyente, tiene como sede a Río Verde, y al hacerlo, refrenda así su compromiso de estar cerca de la gente a la que representa en sus anhelos de paz, de equidad y de progreso. En ese sentido, me es muy grato sumar mi reconocimiento a la trayectoria que ha hecho este Congreso del Estado al doctor Elías Naif Chesani, distinguido rioverdense y que le ha otorgado la presea Plan de San Luis. Sobre su obra y lo que representa, permítanme decir unas palabras. Más allá de la sabiduría que nos otorgan la inteligencia y la experiencia a nuestro paso por la vida, existe un saber más antiguo y profundo, que es la sabiduría del alma, la cual nace de nuestro vínculo con la naturaleza que nos rodea, pero sobre todo con la voluntad del universo. Entre los trovadores de aquí, de la zona media, existe un muy interesante concepto que caracteriza su papel de cronistas y gladiadores de la palabra: son los juglares contemporáneos, y que ellos se definen a sí mismos como poetas del destino, pues asumen que la virtud de poder improvisar en décima les viene
por un mandato divino y por lo tanto se deben de por vida a ese destino que les ha sido dado. De tal suerte que van de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, en una serie de combates casi permanentes con otros poetas en las llamadas topadas. El huapango, más que ser una expresión cultural, es un canto que nos une con lo sublime, pues las antiguas raíces de este canto brotan del corazón de quien nos obsequia sus décimas y sus balonas y nos hacen más humanos y nos hermanan como sociedad. Recuerda que usted tiene una invitación para este 29, 30 de abril y 1 de mayo a la segunda Expomoto Canaco 2016, en donde habrá diferentes comercios, teniendo para usted la oportunidad de apreciar las mejores motos de las cuales usted podría enamorarse y por supuesto llevarse una totalmente a crédito. Además tendremos una exposición de autos y por supuesto le esperamos. Habrá conferencias, rifas, entre otras actividades. 29 y 30 de abril, 1 de mayo, Expomoto en su segunda edición, Canaco 2016. Esta ha sido la información en este viernes 22 de abril. Esta ha sido la edición de su noticiero Vivencia Informativa. Se despide de usted su amigo y servidor, Mauro Ramos Zúñiga, que desea que tenga un excelente fin de semana.